Estimado, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un minutito para esperar a sus compañeros. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana, que hayan descansado y por supuesto que hayan practicado Excel. Si a usted le gusta Excel, definitivamente lo va a aprender. Lo va a aprender y lo va a llegar a dominar. Se va a llegar a convertir en todo un excelero. Vamos a pasar la lista acostumbrada. Para todos los que están presentes, por favor. Iniciamos con el señor Adán Timoteo González. Carlos Francisco Durán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Cindy Beatriz García. Buenas noches, presente. Buenas noches. Claudia Verónica Fuentes. Buenas noches, presente. Daniela Noemí Ramírez. Buenas noches, presente. David Antonio Pérez. Edwin Alfredo Méndez. Presente. Emerson Adonai Méndez. Buenas noches, presente. Buenas noches, Emerson. Erika Amanda Camilo. Carrillo, perdón. Erika Amanda, Gilberto Antonio Álvarez, Griselda Marina Álvarez, Buenas noches, presente. buenas noches, Jennifer Michelle Stephanie, Buenas noches, presente. Jessica Arelí Maravilla. Presente. Jesús Norberto Flores. Yoami Carolina Anzora. José Bercampos. Presente, maestro. José Manuel Rosales. Jocelyn Angélica Sea. Presente. Presente, profesor, soy Adán González. Hasta ahorita me conectó el internet. Ok, de acuerdo a Adán Timoteo. Carla Gabriela Argueta. Presente. Kevin Jonathan González. Presente. Crisia Vanessa Sandoval. Presente. Luis Arturo Araujo. Presente. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. María Daisy de García. Presente, buenas noches. Buenas noches.
Mario Roberto Mejía. No se le escucha a Mario Roberto, pero solo, pero lo miro bien. Tiene la manita levantada. ¿Quería decir algo? No. Ok. Marvin Antonio Landaverde. Presente. Milton Omar Cardona. Presente. Osvaldo Antonio Castro. Buenas noches, presente. Buenas noches. Roxana Lisette Beltrán. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Susana Carolina Juárez. Presente. Ok. Bueno, estaba viendo sus... Noche, licenciado. Manuel Rosales. Sí, me conecté un poquito tarde, tal vez me puede colocar la asistencia, gracias. De acuerdo, Manuel. Bueno, estaba viendo sus expedientes en la plataforma y ya veo que algunos han hecho sus laboratorios. Veo que algunos todavía los tienen pendientes, así que los exhorto por favor a que hagan sus laboratorios. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos a la orden. Este día, señores, vamos a seguir siempre con la tercera semana. Y en esta ocasión vamos a ver esta no es una función, esta es un complemento de Excel. O sea, son funciones especiales que Excel le llama complementos porque muchas veces no vienen por default en las instalaciones. Les voy a pasar a compartir pantalla. Ok, ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla, sí? Sí. Bueno, este complemento de Excel se llama Solver. Hoy vamos a ver este complemento que sirve mucho, pues, más que todo en temas de presupuestos o algunos cálculos lineales que hacen también. ¿Qué es Solver? Bueno, miren, Solver es un programa de complemento de Microsoft Excel que se puede usar para llevar a cabo análisis de escenarios. Los escenarios más comunes, pues, son los presupuestos. Cuando usted quiere presupuestar ya sea artículos, ya sea mobiliario, ya sea acciones, lo que sea, tiene usted parte de un valor que tiene para fijo, al cual quiere llegar de acuerdo a todo lo que quiera presupuestar. Ya en los ejemplos, pues vamos a ver de qué se trata esto. Pues Solver, dice Excel, úselo para encontrar un valor óptimo, ya sea mínimo o máximo, para una fórmula en una celda que está sujeta a restricciones o limitaciones en los valores de otras celdas. Quiere decir que yo parto de muchas veces de una fórmula, de un valor que viene dado por la relación con otras celdas. Entonces, muchas veces estas celdas pues tienen restricciones, tienen limitaciones y hay que tomarlas en cuenta. Solver trabaja con un grupo de celdas llamadas celdas de variables o de decisión. Estas son las celdas donde hay que aplicar muchas veces restricciones porque la situación o el problema o el escenario así lo pide. O simplemente celdas de variables que se usan para calcular fórmulas en la celda objetivo y de restricción. Yo tengo una celda objetivo que es donde quiero, por ejemplo, alcanzar una meta
un valor y voy a depender de un grupo de celdas que me van a permitir llegar a ese valor. En otras palabras, pues Solver ajusta los valores de las celdas de variables de decisión para que cumplan con los límites de las celdas de restricción y den el resultado deseado en la celda objetivo. En síntesis es eso. Queremos llegar a un objetivo y partimos de un grupo de celdas que nos van a permitir alcanzar esa meta o ese objetivo. Que muchas veces es un valor, pues. Vamos a decir que siempre es un valor. Hasta ahorita quizás es un poco difícil entender, ¿cierto? Todo lo que, esto es la teoría, ¿verdad? Lo importante es saber qué es lo que hace este complemento de Excel. Y bueno, usted en sus actividades cotidianas, usted verá si amerita usarlo o no. Pero es un complemento, herramienta, que se usa mucho, ¿verdad? Ok. Solver muchas veces, pues no viene, como les decía, no viene por default cuando usted instala Excel porque es un complemento, es algo adicional. Entonces usted tiene que activarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pasos para activarlo? Desde el menú opciones, usted se va a complementos y ahí en complementos se va a administrar. Administrar complementos de Excel, usted le da ir y al darle ir, pues le aparece este cuadro que es donde está ese complemento disponible. Usted solo lo marca y le da aceptar. Ya lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Solo que les quede claro cómo se activa. Y luego, pues ese es un análisis que está disponible en el menú datos de Excel. Menú datos de Excel. ¿Hasta ahorita está claro o me imagino hay muchas dudas? Pero ahorita las vamos a aclarar. Voy a pasar entonces ahorita a compartirles el Excel. Ok. Estamos en Excel entonces. ¿Cómo nos decía que teníamos que activar? Para activar este complemento, fíjense, aquí estoy yo en. Vamos a quitar esto de acá. Ok. Entonces. Aquí estoy en el menú datos y aquí tengo el complemento Solver. Pero para los que no lo tienen activado, no sé si están ahorita en sus máquinas, pero ¿cómo lo activamos? Bueno, dice que nos vamos a archivo, opciones, complementos. Y aquí en complementos, hay una opción que dice administrar y complementos de Excel. Entonces acá en complementos de Excel, usted le va a dar ir. Si no lo tiene acá activado, lo va a marcar para activarlo. Luego le da aceptar. Verifiquen los que tienen sus máquinas con Excel ahí, si lo tienen activado, por favor. Revisen en su menú datos si tienen activado Solver. Estimadísimos. Ya está activado. ¿Ya lo tienen activado? Sí.
Bueno, los que no lo tengan activado, ya se mostraron los pasos para poder activar. Bueno, después de toda la teoría que vimos, para qué se utiliza Solver y cuál es el propósito, pues, qué es lo que busca, cuál es el análisis que hace Solver, vamos a empezar con un problema, ¿verdad? Son el tipo de problemas que se da comúnmente. Bueno, más que problema, pues son resultados que nos piden, ¿verdad? Vean. Solver, pues, como dijimos en la teoría, es para encontrar el valor óptimo para llegar a un presupuesto. Permítanme un momento. Ok. Entonces, tenemos por acá un problema, vean bien, lo vamos a leer. Dice que se abrirá una oficina corredora de seguros y se iniciará con dos asesores. Aunque en un futuro podrán haber más. Pero el dueño de la corredora tiene que invertir para abrir esa oficina, pues tiene que invertir en equipo de oficina. Y para eso tiene un presupuesto de solamente $4,000. Entonces nos están preguntando, ¿cómo sería la mejor forma de hacerlo? Ah, ok. Los ejemplos que damos siempre son ejemplos cortos donde, pues, es fácil resolver manualmente este tipo de situaciones. Pero ya ustedes saben que en las labores diarias, en el trabajo, estas situaciones, estos datos son numerosos. Entonces no es fácil resolverlos manualmente. Es entonces que hacemos uso de este tipo de función. Un presupuesto, pues, nos están pidiendo para comprar mobiliario y equipo de una oficina con un presupuesto de $4,000. ¿Se entiende la situación? ¿Se entiende el escenario, estimadísimos? Sí, se entiende. Se entiende, ¿verdad? Bueno, entonces para eso, la señora dueña de la corredora, que nos dice, bueno, mire, yo voy a amueblar mi oficina, entonces, y por lo menos yo voy a necesitar lo siguiente. Vamos a llenar aquí lo que va a necesitar. Dice que ella va a necesitar computadoras, también va a necesitar escritorios, también va a necesitar sillas ejecutivas, va a necesitar impresor, sillas para los clientes, ¿verdad?, que lleguen a la oficina, va a necesitar un archivador para guardar todos los expedientes de los clientes. Las impresoras, pues, necesitan tóner. Entonces, va a necesitar también tóner porque imprimen muchos expedientes. También va a necesitar resmas de papel para imprimir la documentación de los clientes. Y necesita unas engrapadoras, ¿verdad? Para ordenar los documentos. Entonces, ese es el mobiliario de equipo que necesita la señora dueña de la corredora para empezar con su oficina. Y recordémonos que el presupuesto que tiene para comprar todo esto es $4,000. Ok, entonces, ella ya tiene unos precios estimados de lo que valen este mobiliario de equipo. Por ejemplo, las computadoras le ha dicho que andan por ahí por $850 cada una.
Los escritorios andan por $250. Las sillas ejecutivas andan por $150. El impresor, $200. Las sillas para clientes, pues, esas son, andan por ahí por $75. El archivador, unos $100. Los toner para impresor andan por unos $60. Las resmas de papel, $5. Y las engrapadoras, $3. Esto es lo que, los precios estimados que ella tiene. Ok, entonces, aquí. Lo que nosotros vamos a averiguar en este presupuesto es la cantidad óptima. La cantidad óptima para comprar estos artículos, tomando en cuenta que el presupuesto que tenemos es de $4,000. Ok. Entonces, para llegar al total de $4,000, debería de ser. Lo que nosotros vamos a comprar, la cantidad, eso nos va a dar un total. Un total de computadoras, un total de escritorios, total de sillas ejecutivas, de impresor, de sillas para clientes, archivador, resmas de papel, engrapadoras. Okay. Y todo esto, la suma de todo esto nos tendría que dar, ¿cuánto, señores? Vamos a ver si han entendido el planteamiento de el escenario. $4,000, ¿verdad? Exacto. Eso es. Entonces, todo esto nos tiene que dar $4,000. Exacto. Ok, entonces, vamos a poner por acá. Valores. Ok, entonces ya tenemos. Según lo que nos dice el complemento Solver, nos dice que su objetivo es llegar a un valor. El objetivo es llegar a un valor que depende de otras celdas. Entonces, en este caso, para llegar a los 4,000, nosotros dependemos de las cantidades que vamos a comprar de cada uno de estos mobiliarios. Aquí a lo mejor podríamos empezar a jugar con cantidades y ver cómo hacemos llegar para poder cubrir el presupuesto. Pero precisamente eso es con lo que nos ayuda resolver. Ok, entonces, fíjense bien. Ya teniendo las variables nosotros definidas, variables que pueden cambiar y la variable objetivo, nosotros procedemos con el complemento Solver. Ok, vamos para, dijimos que Solver está en datos. Acá, Solver. Le voy a dar Solver. ¿Y qué nos pide Solver? Bueno, primero lo que nos está pidiendo es cuál es el objetivo. ¿A dónde queremos llegar? Voy a ponerme de una vez en la celda objetivo. Ok. ¿Cuál es el objetivo? Es llegar a esta es la celda donde tenemos declarado el objetivo. ¿Ok? Es lo que andamos buscando, el valor de 4,000, porque ese es el presupuesto que tenemos.
¿Y cuáles son las celdas que van a cambiar de las que nosotros vamos a depender para ese objetivo? Van a ser estas. ¿Ok? Aquí vamos a convertir variables sin restricciones en no negativas. Y el método de resolución vamos a dejar de este RG no lineal. Aquí hay varios métodos, pero para otro tipo de problemas y ecuaciones es que se usan los demás. Nosotros vamos a usar esto. Entonces, ya está establecido nuestro objetivo y nuestras variables. Ok, vamos a ver qué pasa entonces si le damos resolver. Ok, dice que Solvera encontró una solución y se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver qué pasó. Si ustedes se fijan, él dice, mire, con ese presupuesto que tiene, compre 3.92 de computadoras. Esto no puede ser, ¿verdad? Porque usted no puede comprar valores no enteros. Entonces, aquí es donde vienen las restricciones que nosotros debemos de poner para que el objetivo se cumpla. Si ustedes se fijan acá, el objetivo se está cumpliendo, ¿verdad? Porque él, lo que calculó, llegó al objetivo de los $4,000, pero tenemos aquí este pequeño problemita, ¿verdad? Porque no podemos comprar 0.01 engrapadoras, ¿verdad? Ni podemos comprar 0.3 sillas de cliente. Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos restricciones a las celdas variables para que el dato sea más preciso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos vamos a ir nuevamente a Solver. El escenario ya está plantado, pero vamos a agregar una restricción. La primera restricción que vamos a agregar es que estas cantidades deben de ser valores enteros. ¿Ok? Entonces vean cómo agregamos restricciones. Agregar. Referencia de celda, le voy a decir yo que la referencia de celda son estas. La restricción es que tienen que ser enteros. ¿Ok? Enteros. Y le doy agregar. Aquí puedo seguir agregando yo muchas más restricciones. Nos vamos a salir de acá. Entonces, si se fijan, ya está la primera restricción que dice que este rango de celdas, que es el que va a variar, tienen que ser enteros. Le damos nuevamente a resolver. Entonces dice que Solver encontró una solución. Le damos a aceptar. Ahí está. Entonces, hoy sí, ¿verdad? Puso valores enteros. ¿Se fijan? Hay valores enteros. Entonces, hoy sí, él le dice, mire, puede comprar 3 computadoras, un escritorio, una silla ejecutiva, 2 impresores, una silla para clientes, 2 archivadores, 2 toner para impresor, pero le dejó de que no compre nada de papel. Y le puso que compre 85 engrapadoras. Entonces, ustedes dicen, no, eso no es así, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo que tenemos que hacer es que tenemos que poner más restricciones.
o condiciones para que él opere. ¿Se entiende, estimados? Sí. Está claro, ¿verdad? Vale, okay. Entonces, nos dice la señora dueña de la corredora, nos dice, mire, yo quiero que se cumpla lo siguiente, o para que usted me haga ese presupuesto bien, yo le voy a poner las siguientes condiciones, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí una serie de restricciones que nos están pidiendo para hacer el presupuesto mucho más preciso. Entonces nos dice, mire, por lo menos debemos tener en la oficina, ¿verdad? Dice la señora, por lo menos debemos de tener dos computadoras. Por lo menos. Dos escritorios. Sí, porque si vamos a tener dos computadoras, debemos de tener por lo menos dos escritorios, ¿verdad? También dos sillas ejecutivas, que son las personas que los ejecutivos que van a estar ocupando esos escritorios. Un impresor. Por lo menos dos sillas para clientes. Y también nos dice que, bueno, los valores deben de ser enteros. Es una condición que tenemos que poner, ¿verdad? Para valores enteros. Y otra condición sería también que los valores sean mayor que uno, ¿verdad? Porque queremos mayores o igual que uno. Porque al menos quiero que me compre por lo menos una resma de papel, ¿verdad? En este caso que me está dejando cero. ¿Ok? Entonces, estas serían las reglas que tenemos que cumplir para el presupuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, vamos a ir a resolver. ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿O todo está claro como la horchata? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Que me alegro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a ir a resolver nuevamente. Fíjense que él nos mantiene el escenario muy bonito, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner estas restricciones para que nuestro presupuesto pues sea más preciso. Entonces, dice que por lo menos debemos de tener dos computadoras. ¿Ok? Entonces yo le voy a agregar aquí una restricción y le voy a decir que en este caso sería la C8. La primera tendría que ser que por lo menos computadoras, en este caso es tres, vamos a ver, C8 a C10, ok, le vamos a decir que C8, en este caso, C8 es donde está la cantidad de las computadoras.
sea igual, le vamos a poner que sea igual a 2. Ok, esa es la primera. También, bueno, necesitamos dos escritorios para esas dos computadoras. Entonces, vamos a agregar otro donde los escritorios, fíjense bien, la cantidad de los escritorios, le vamos a decir que también sea igual a 2. ¿Ok? Otra restricción sería que por lo menos dice 2 sillas ejecutivas. ¿Ok? Entonces, sillas ejecutivas está acá. Sillas ejecutivas sería la celda C10. Dos sillas ejecutivas. Ok. Luego tenemos un impresor. El impresor está en la celda, acá está. Sería la C11. Veamos si es esa. Por lo menos 2 impresores. Por lo menos 2, por lo menos un impresor, dice, pero le vamos a poner este menor o igual a. Menor igual el impresor menor o igual a 2. Y luego los demás que sean por lo menos mayor que 1. Entonces, vamos a poner. Mayor o igual que 1. De acá para acá, porque los demás ya establecimos cuánto queremos. Entonces, esta por lo menos tienen que ser mayor o igual que 1. Ok, entonces ya tenemos la restricción también que sean todos los valores enteros. Entonces, nos salimos. Y acá vemos las restricciones que hemos puesto. Vean bien. Bueno, necesitamos 2 sillas ejecutivas. Necesitamos 2 computadoras. Aquí las referencias, las restricciones que están acá, las condiciones que están acá, están relacionadas con la variable, ¿verdad? Los datos que varíen. Todo el rango tiene que ser entero. Fíjense bien, desde la C8 a la C16 dice que todo este rango tiene que ser entero. C9 es el escritorio. Dice que tiene que ser igual a 2. Ok. Vamos a ver si no se nos ha escapado ni una condición. Y le damos a resolver y veamos qué nos tira. Aceptar. Entonces, ¿qué nos puso ahora? Miren, nos está poniendo que cabal, 2 computadoras, 2 escritorios, 2 sillas ejecutivas, 2 impresores, 2 sillas para clientes, 4 archivadores, 4 toners, 8 resmas de papel y
En grapadoras nos está poniendo 90. Ok. Entonces, acá, en grapadoras, pues mucho, ¿verdad? No necesitamos tantas engrapadoras. Entonces, ahí tenemos que poner otra restricción para que no ponga muchas engrapadoras. Vamos a ver entonces cómo arreglamos eso. Le volvemos a dar solver. Lo que tenemos que poner es igual, una restricción más, que sería que engrapadoras, pues, muchas engrapadoras está poniendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la engrapadora es la cantidad de engrapadoras es la C16. Mayor o igual que 1. Le podríamos poner acá, por ejemplo, que engrapadoras, pues, y vamos a ponerle menor o igual que 10, a ver qué hace. Aunque 10 todavía son muchas, ¿verdad? Quizás 5. Le damos a agregar, cancelar y le damos resolver otra vez. Ok. Entonces hoy sí ya tiene un poquito más de sentido, ¿verdad? Si se fijan, automáticamente las cantidades han ido cambiando dependiendo de las restricciones que nosotros hayamos puesto. Entonces, dos computadoras, dos escritorios, dos sillas ejecutivas, dos impresores, dos sillas para clientes, 5 archivadores, aquí podríamos cambiar esto, 6 toner para impresor, bueno, para que se gaste bastante toner, 15 resmas de papel y 5 engrapadoras. Aquí uno dice, bueno, puedo ir ajustando estos valores porque, como les decía, el escenario que tenemos es pequeño para efectos de ejemplo, pero ya ustedes imagínense en un presupuesto grande, ¿verdad? Donde intervienen un montón de ítems. Entonces, esta sería la función de solver. Luego nosotros también podemos decirle que nos emita un informe, ¿verdad? De cómo quedó nuestro presupuesto. Entonces usted puede venir acá en informes, estando dentro de solver, y le dice informes de esquema. Y le damos a aceptar. ¿Ok? Entonces él nos generó este informe de respuestas. ¿Se fijan? Aquí ya tenía este. Nos generó este informe de respuestas 3, donde nos dice todos los cambios que hizo y las fórmulas que utilizó para llegar al presupuesto. Y podemos ver, por ejemplo, abrimos acá, nos dice el tipo de funcionalidad que usó. Nos dice también cuáles eran algunas variables o parámetros de cálculo que utilizó. La celda objetivo, cuánto era. La celda variables nos dice también cuáles son las que utilizó. Acá nos dice, este es el valor principal al que llegó. Quiero ver si hay otro. Sí. Ok.
Y aquí nos dice las fórmulas que utilizo. Déjenme ver si... Ok. Vamos a ver si es este el que utilizo. No, este es otro. Sí, este es el que utilizo. Ok, entonces, este es el informe que generó de los cambios que nosotros hicimos. Se recuerdan que al inicio, pues, no habían cantidades, no habían totales, y él automáticamente lo empezó a calcular. Eso es de una forma sencilla, señores, cómo nosotros podemos usar Solver. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda, señores? Quizá sea un poco difícil entender cuál es el objetivo de este complemento, pero una vez usted lo entienda, pues sí. Y tenga escenario donde poder aplicarlo, se utiliza, ¿verdad? En las materias de universidad, pues antes, para llegar a estos valores, se hacían una cantidad de cálculos, ecuaciones lineales, y todo para poder llegar a un presupuesto. Ahora con Solver, pues lo podemos hacer muy fácilmente. ¿Está claro, señores? Sí, está claro. O hacemos otro ejemplo. Maestro, sí. A mí me da duda de cómo sería para poner restricciones un poco más complicadas. No complicadas, pero... Sí. Por ejemplo, si yo quisiera que un artículo sea el doble que otro... Se podría así como tener restricciones anidadas, por decir un ejemplo. Bueno, las restricciones que usted puede poner son las que aparecen acá, ¿verdad? Son las que aparecen acá. Pero sí, por ejemplo, si usted dice el caso que está poniendo, que un artículo tenga el doble que otro. Así, ¿verdad? Las restricciones sí que podemos poner acá son estas. Que sea menor o igual, igual, mayor o igual, entero. Estas son las que podemos poner. Pero usted puede crear sus propias restricciones. Por ejemplo, si usted dice, quiero el doble de sillas de escritorios. Ah, entonces usted va a decir, bueno, escritorios, por decirle algo, ¿verdad? Escritorios. Quiero dos y sillas, como usted me está diciendo, quiero el doble, entonces el doble de escritorios sería cuatro. Entonces ya esto se convierte en una restricción que usted la va a venir a traer aquí directamente. Es decir, yo puedo agregarle la restricción que usted decía, ¿verdad? Que escritorios, quiero dos. En este caso, escritorio CS9, ya está esa restricción. Pero si ya quiero el doble de escritorios. Ah, entonces usted lo que va a hacer es que va a agregar sillas para clientes, ¿verdad? Que es esta celda. La restricción es... Perdón. Sillas. No dijimos si era para clientes o ejecutivas, pero suponga que sea para clientes. La restricción es esta. ¿Ok? Entonces, ya las restricciones de ese tipo, si no se pueden poner acá directamente, usted las construye en celdas aparte y ya las ubica. ¿Ok? Porque aquí usted le está diciendo que sean igual a esto. Y E23, ¿quién es? 4.
Ok. Entonces, si se fija aquí, puso 4, mire. ¿Ya? Pero ahí, digamos, puso 4 como un valor constante. No, 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 eso lo no, puso el no. cálculo. El cálculo de solver lo puso. Y yo sí creé una restricción con un valor constante, que venía de lo que usted me decía, ¿verdad? Bueno, quiero el doble de escritorio de sillas. Entonces, yo la restricción la declaré aparte y eso me sirvió para poder limitar acá. Pero este valor lo puso él solo, ¿verdad? Este valor de acá Y lo puso él solo. si digamos el programa Solver nos cambiara el número de escritorio, automáticamente se cambiaría el número de sillas, o siempre serían 4. No, pero es que entonces ahí, como le digo, usted tendría que construir aquí su fórmula aparte, pues, o sea, para que sea de una manera más fácil, ¿qué hacen otros resolviendo problemas? Lo que hacen es que todas las restricciones no las ponen así como yo las puse acá, descritas, sino que las ponen de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, computadoras, la restricción es que sean dos. Escritorios 2. Sillas ejecutivas 2. Entonces, si aquí nosotros queremos, por ejemplo, ese escritorios, y usted me dice, pero quiero el doble de sillas, si usted haya establecido aquí una fórmula, él se lo va a poner el doble. Y a la hora de ir a poner las restricciones, nuestras restricciones vamos a venir a ver estas celdas. ¿Ok? Y no como lo hemos hecho ahorita, que es que las hemos puesto directamente. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Esta restricción yo le puse C10, que es sillas ejecutivas, le puse directamente 2. Pero si usted no le quiere poner directamente 2, usted puede hacer así como hicimos acá, con esta, ¿verdad? Hace referencia a una celda donde yo tengo todas las restricciones. ¿Ok? Okay. Okay, gracias. Este es un ejercicio, fíjense que es donde estamos encontrando un valor, ¿verdad? O sea, yo le doy el valor que quiero encontrar, que son $4,000. Pero vamos a hacer un ejercicio donde lo que queremos encontrar es un valor máximo, por ejemplo. Entonces ahí no sabemos nosotros cuál es el valor, sino que vamos a buscar un valor. En ese caso, vamos a utilizar de esta manera. En el ejemplo, vamos a utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Las restricciones no las vamos a poner así descritas, sino que las vamos a poner en celdas para que vayan ahí a hacer referencia. Igual, más fácil cambiarlos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a hacer lo siguiente, vean, señores. Por aquí tenemos nosotros otro ejemplo. Pero aquí le vamos a quitar las cantidades. Y aquí el escenario es el siguiente, fíjense bien. Restaurante Anita. La señora Anita, dueña del restaurante, semanalmente realiza compra de frutas, verduras y hortalizas. Y quiere que le demos una recomendación de cómo distribuir el presupuesto con el que cuenta, ya que ella, pues, lo que tiene para hacer esa compra semanal de estas frutas, verduras y hortalizas, son $100. Pero
A veces a ella le cuesta estar distribuyendo qué es lo que va a comprar, ¿verdad? Entonces, nos ha pedido a nosotros que le ayudemos a llegar a este presupuesto distribuyendo la cantidad de cada uno de estos productos para que ella compre. Pero nos dice ella, miren, pero les voy a dar algunas restricciones o reglas. Fíjense que tomates, quiero nada más un máximo de 50 tomates, porque más de eso se me pudren, ¿verdad? Guineos también, quiero un máximo de 20 guineos, así como un máximo de 20 plátanos. O sea, lo más de plátanos que quiere son 20. No quiere más de eso porque si no, puede ser menos, pero más no porque si no se le pudre. Y nos pone otra restricción, nos dice que sandías solo quiere dos. Fíjense, acá la restricción es que máximo de 50 tomates, o sea, pueden ser menos, ¿verdad? Pero no más. No nos está diciendo igual, sino que máximos. Aquí dice, mire, para la semana con dos sandías tengo porque la gente come poco sandía. Y papayas, quiero cinco porque con cinco papayas, pues, yo cumplo con mis clientes. De todo lo demás, quiero que por lo menos hayan tres de cada uno. O sea, por lo menos, dice ella, quiero tres yucas, tres güisquiles, puede ser más, ¿verdad? Pero por lo menos tres o mayores a tres. Porque necesita tener algo de todo. Entonces, por lo menos tres cebollas. Tomate, ya dijimos que máximo 50, puede ser menos. Y sandías y papayas, que está bien establecido. ¿Entiende el ejercicio? Sí, entiende. ¿Se entiende, estimados? ¿Lo han entendido todos? Porque este ejercicio se lo voy a compartir para que ustedes lo resuelvan. Y mañana pues lo resolvemos juntos para los que no hayan podido hacerlo, pero quiero que hagan por favor el esfuerzo de intentar hacerlo. Como les he dicho anteriormente, si ustedes no practican el Excel, pues solo con lo que quedamos acá, pues no queda claro, hay que hacerlo, ¿verdad? Recuérdense que se aprende mejor haciendo las cosas. Entonces, les voy a compartir este archivo, ¿les parece? Y para que intenten hacer el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo, estimadísimos? De acuerdo, maestro. Muy bien. Como les digo, si mañana lo vamos a resolver, ¿verdad? Pero haga un esfuerzo por hacerlo, por favor. Se lo voy a ahorita compartir. Sí. Vamos a ver.
Me avisan, por favor, si lo tienen. ¿Lo tienen? Estimados, ¿les llegó el ejercicio? Sí. Muy bien. Bueno, intentemos hacerlo entonces y mañana lo vemos. Si hay dudas, igual lo aclaramos y hacemos otro ejercicio también. Eso sería entonces por este día, estimados. Espero que descansen y que hagan su ejercicio y nos vemos el día de mañana. Tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.